este congreso que acabamos de finalizar, hemos puesto sobre la mesa la necesidad que tiene la profesión de que periódicamente, probablemente con periodos más cortos que los que ahora se han establecido, tenemos que proceder a cambiar en función de las necesidades el articulado del código deontológico. Han sido 7 años, pero creo que son muchas cosas las que, aunque parezca poco el tiempo, hay que cambiar, y es probablemente que en un futuro haya que hacerlo con una periodicidad más corta. Cuestiones tan importantes como, por ejemplo, los conflictos de intereses entre la profesión médica, cuestiones tan importantes como el mejor gobierno de la institución colegial o qué va a pasar con las redes sociales o qué puede ocurrir con las redes sociales o qué va a pasar con la investigación y el manejo de las grandes megabases de datos mediante la inteligencia artificial son cuestiones de máximo interés. También lo es el ahondar en cuestiones previas que estaban establecidas pero que probablemente necesitamos una penetración muchísimo mayor. Estoy hablando, por ejemplo, y pensando en la gestión de la demanda asistencial por violencia, de la demanda asistencial en las consultas por violencia de cualquier tipo, bien violencia de género, violencia en el ambiente familiar o violencia de cualquier otro tipo de razón. Es decir, todos son temas extraordinarios donde, de extraordinaria importancia, donde la profesión médica tiene muchísimo que decir. Y probablemente sorprenderá también el que haya artículos que han estado instalados en el código hace muchísimo tiempo, pero que haya que cambiarlos también y que haya que ajustarlos a los tiempos que nos toca vivir. Va a ser una experiencia extraordinaria, una aventura más.